Y en noticias deportivas les contamos que Buritica llevó la actividad deportiva hasta su zona rural. La Administración Municipal, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, le apuesta a la integración en las comunidades a través del deporte y la actividad física en las zonas más lejanas del municipio. Estamos apostando a llevar todas nuestras actividades de monitoría a lo más lejano de nuestro municipio, a todas aquellas veredas y corregimientos donde sus habitantes no pueden dirigirse al casco urbano. Y así como le apostamos a que nuestros jóvenes y adultos y niños participen en actividades como el deporte, en el fútbol, microfútbol y la actividad física. También le estamos apostando a llevar la cultura a todas esas partes lejanas, recuperando con eso nuestro patrimonio y nuestra integridad. Y así como lo esperamos a que participen, se inscriban y estén en todas estas actividades que con todo el gusto Buritica hacia la Grandeza les brinda. El objetivo de estos encuentros es promover e incentivar a las comunidades a libre esparcimiento y actividades recreativas a través del deporte. A mí los procesos deportivos me han parecido muy importantes y muy buenos este año, porque los han logrado descentralizar mucho, ha llegado a más veredas donde antes no había esta accesibilidad al deporte. Y también muy importante es porque les han dado diferentes enfoques, no solo se han enfocado en el microfútbol, hemos jugado baloncesto, atletismo y diferentes deportes. Este año los han descentralizado mucho, han tenido un recorrido por las diferentes veredas, el deporte ha llegado a más jóvenes, a más niños. Estas descentralizaciones se realizan en el corregimiento de Tabacal, corregimiento El Naranjo, vereda Las Cuatro, Palenque, La Vega, El León, La Cordillera, vereda Mogotes y Gabra y Huarco. Desde la Administración Municipal, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, le hemos estado apostando a las prácticas de actividad física y estamos ofreciendo espacios de sano esparcimiento donde son aprovechados por las diferentes comunidades. En este caso, hemos estado realizando visitas domiciliarias a las veredas más lejanas con el fin de llevar el deporte hasta estas comunidades más aisladas, con la garantía de que estamos tomando las iniciativas o las riendas a través del deporte social comunitario, buscando así promover espacios de sano esparcimiento donde son aprovechados por niños, jóvenes y adultos. Los servicios que estamos ofreciendo es actividad física con el adulto mayor, psicoestimulación con los niños y niñas de las veredas más lejanas y algunos entrenamientos o prácticas deportivas en las diferentes veredas de nuestro municipio. A través de esos encuentros, la Administración Municipal busca incluir a las comunidades más lejanas del municipio, puesto que es imposible que los niños, jóvenes y adultos puedan tener un acceso a entrenamiento en el casco urbano. Durante estos encuentros se cuenta con la participación masiva de los niños, jóvenes y adultos. Desde el municipio de Buritica, para Teleregión Noticias, informó Ana Milena Guardia.